Para empezar, usaremos una imagen con muchas sombras en él. Ampliaremos un poco la imagen y para este tutorial solo vamos a dibujar su ojo. Usando DaVinci Eye es realmente fácil poner líneas en su papel que coincidan con las cosas que están en su dibujo. Pero, si alguna vez ha intentado sombrear su dibujo o usarlo como referencia para saber dónde debe ir la sombra, eso se vuelve mucho más difícil. Termina sin poder distinguir la diferencia entre cuál es la imagen de referencia y qué es lo que ha sombreado. Tampoco puedes saber qué tan oscuro o claro es algo en comparación con la imagen de referencia. Para resolver este problema, usamos la herramienta estroboscópico. La herramienta estroboscópico desvanece la imagen hacia adentro y afuera y le permite ver la diferencia en las sombras. El objetivo al dibujar en este modo es intentar hacer que todo lo que dibujes sea indistinguible de la imagen de referencia. Entonces, cuando la imagen aparece y desaparece, debe ser capaz de ver la diferencia. Use el control deslizante de velocidad para hacer que la imagen se desvanezca más lento, o puede hacerlo más rápido, lo que funcione mejor para usted. Y así es como se ocupa la función de Stroke para realizar dibujos realistas con DaVinci Eye. Si no lo has hecho aún, checa la app que está disponible en iOS y Android. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en enviarnos un email. Puedes hacerlo utilizando el botón de email en la app o directamente a sam@davincieyeapp.com. Y como siempre, si haces algo increíble, por favor etiquétanos. Nos encantaría verlo. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Encuéntranos, síguenos y etiquétanos. Nos encuentras como @davincieye o davincieyeapp e incluso republicaremos tu trabajo. Una cosa más, asegúrate de tener activadas tus notificaciones o suscríbete a nosotros en YouTube. De esta forma podrás ser notificado cuando llegue una nueva lección. Nunca dejen de crear, chicos.